continúa con el orden del día. Como decía la señora presidenta, pasando al segundo punto, que es lectura en su caso de aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia de creación de quórum legal. 2, lectura en su caso de aprobación del orden del día. 3, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 26 de octubre de 2022, de aprobación en su caso. 4, asuntos varios. 5, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Siéntale, informe que se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el tercer punto del orden del día referente a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 26 de octubre de 2022 y aprobación en su caso. Se somete a consideración regidoras el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el miércoles 26 de octubre del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que se somete a su votación el que se apruebe. Ligera presenta el informe que ha sido aprobado por unanimidad de las regidoras integrantes de la comisión, la emisión de la lectura y en consecuencia la minuta del acta de la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de octubre de 2022. Gracias, secretario. Continúe con el orden del día. Pasando al cuarto punto del orden del día referente a asuntos varios. Ya nos llegó tu iniciativa. Nada más que ya se ha mandado al orden del día, pero eso no la metimos en este. Ya les había mandado la convocatoria. Pero la dictaminamos en diciembre, está bien. Y tenemos el otro de lo de la tema de diversidad. Sí. Ah, sí, ahí es el tema. Está muy complicado. Vimos una mesa de trabajo, ¿no? Sí. No, la regidora estuvo, Paquito, pero la regidora sí estuvo. ¿Usted estuvo refiriendo en esa mesa de trabajo que llevó a cabo Lupita Villaseñor? Sí. Sí, es un tema de trabajo, es un tema que creo que están, por ahí hay mucha confusión. Sí. Al momento de que dictamines o dictamines como comisión, sí es muy importante que señalemos los puntos que hablamos en esa mesa, porque sí creo que, por ejemplo, la regidora Mero lo metió como una unidad, como una y no tiene que ser unidad. Pero ¿sí? Una unidad, o sea, ella, porque hablábamos que por medio de una estructura, ahí pudiéramos bajar programas, trabajar con temas de perspectiva. De igualdad y para poder incluir y poner una unidad ahí no se podría. Entonces tendríamos que ver cómo se va a dar ese tema. Yo lo que les decía en la comisión rapidísimo era que buscar la manera de tener la presidente municipal para ver dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros tenemos todas las ganas de crear una nueva estructura y si nos dicen que no se puede, si no nos dan luz verde, no se va a hacer. Yo el ejemplo lo ponía con el reglamento de discapacidad que se acaba de aprobar hace dos sesiones, donde se pretendía que hubiera una jefatura pues, encargada de personas con discapacidad, porque también es un grupo vulnerable en el municipio de todos lados y no tuvieron cuello. Lo que se hizo fue en una jefatura que ya está, sí, ahí nada más se incluyó. Era ¿verdad? Adultos mayores y personas con discapacidad. Fue lo que se logró. Para nada más cumplir ahorita con las recomendaciones de derechos humanos y también en el Congreso que llevó una iniciativa para que se pasara a los municipios. Entonces, que viéramos ese tema, que pudieran hablar con el presidente para ver si hay voluntad o no en este tema y ver en dónde estamos parados, y no para nada. Ni para mover ni la onda, porque de nada sirve, exacto, de nada sirve por allá. Porque la que teníamos nosotros, la que está dictaminada a la comisión es la del regidor Juan Carlos, pero eso nada más va en el sentido de que se lleven a cabo acciones de igualdad, ¿verdad? En el tema de diversidad, pero no habla de una cooperativa, ni de una unidad, ni nada. Entonces eso la podemos dictaminar sin problema. Pero también lo que creíamos somos era que otra, somos ¿no? parte de la otra, somos sí, parte de, ajá, o sea que sí compete como tal. Entonces, cuando ya dictaminemos esto del regidor Villarreal, sí es importante que les hagamos saber la diferencia entre una y otra. Y no manches, o sea, la directora explicaba, la directora del Instituto de la Mujer, literal explicó con manzanas lo que era una unidad y lo que era una legislatura. O sea, hasta eso los regidores estamos ignorantes en ese tipo de cosas, de cuando vas a meter una iniciativa, pues tienes que estar bien parado en lo que estás solicitando y en lo que estás proponiendo en cabildo, porque creo que ahí sí hubo como que sí, mucha confusión, y la directora sí trae como toda, o sea, trae bien en el radar el tema y sí explico, o sea que sí es importante cuando lo determinemos que hablemos desde este punto que es... Incluso el tema de diversidad y igualdad que también le compete al instituto, pues es una de sus facultades, porque también hablaban de hacerlo como a nivel, bueno, como parte del gobierno, pero como unidad. Entonces, pues, no. ¿Tú proponías, no, que se quedara en el instituto, si se hacía la jefatura? Eso es muy bueno,
Pues si logramos el aumento del presupuesto, el presidente en pleno, yo no puedo estar en pleno, pero escuché que habló de un aumento del presupuesto para el instituto. Entonces, y la verdad es que sí es como muy... Sí, ¿no? Lo mencionó en pleno. Sí, en la junta que tuvimos también el lunes. Pero lo mencionó en pleno, ¿no? Sí, sí, lo dijo en pleno. De hecho, yo lo que iba ahorita a tratar de buscar la manera de que ya estamos a días de que se apruebe el próximo presupuesto. Hay que revisar bien cuánto es lo que se está asignando al Instituto Municipal de la Mujer y si no, pues la ley es con Dedari y nosotras buscar la manera de presionar. Que tengas todo nuestro respaldo, sí. Presidenta, para que sí de veras se le dé su justo, podemos, y más porque hay varios grupos vulnerables, hay varias problemáticas, temas que se tienen que hacer en el municipio, que se tiene que bajar toda la información y trabajo pendiente, y pues yo creo que sí es importante el presupuesto que puede haber para las políticas públicas que se vayan a aplicar en cada una de las colonias. Y quería decir algo a mi compañera dentro. Es parte de lo que comentaban de la iniciativa del regidor Juan Carlos. No es más que hacer hincapié en lo que ya existe, en lo que ya tenemos y que no se le ha dado auge en el municipio. Es nada más eso. Pero lo que en esta otra iniciativa se está proponiendo es darle una atención prioritaria al tema, porque todavía hay muchos rezagones. El tema es demasiado. O sea, el tema de igualdad sustantiva no es un tema que se habla en todos lados, pero no se atiende. Exacto. No se lleva a cabo con firmeza o con exactitud de a qué nos estamos requiriendo con esa igualdad sustantiva. Con acciones concretas. Sí. Así es. Entonces, es momento precisamente por lo del presupuesto, sí, hacer hincapié en el tema. Y yo creo que pedir en el Instituto de la Mujer para estas políticas públicas, que es urgente que podamos implementar en el municipio al respecto, $1,000,000 más es nada a comparación, sí, de la inversión que se hace en otros rubros y que no dan resultados, exacto, óptimos para los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay que revisar muy bien eso y ver si tenemos que crear una jefatura más. No es el tema de, como lo ha dicho en algunas ocasiones el presidente, de no elevar la nómina o de no engrosar la nómina. No es un tema de dar más espacios para nuestros equipos o nuestra gente. No, yo creo que es una jefatura que se debe de implementar con personal capacitado, exacto, y profesionalizado, exacto, y con el conocimiento de para qué se está creando esa jefatura. Es. No para acomodar amigos, no para acomodar personas con las que tenemos compromisos y salir del compromiso. No, debemos de darle, creo que debemos hacer hincapié en que es una jefatura especializada la que necesitamos en el, sí, tema, porque es un tema urgente de atender. Totalmente. Y aparte no podemos crear políticas, una política pública sin presupuesto, pues no sea política pública. El Instituto de la Mujer opera con la mitad de lo que opera el Instituto de la Juventud. Es que eso es lo que decía. Yo también estoy imagínense el chico vulnerable. O sea, nosotros simplemente por el hecho de ser mujeres, de verdad, a lo que nos enfrentamos. La neta. O sea, sabemos la situación. Ahora, este tipo de compañeros, esos grupos vulnerables de la comunidad, pues también necesitan el apoyo de nosotros. O sea, está cañón, es un tema de prevención, es un tema también de inclusión, o sea, de sentirse incluidos, de que haya igualdad de oportunidades, de que nosotros vayamos pues socializando ese tipo de temas y que haya políticas públicas. Pues para eso es lo que ellos con presupuesto. Presidenta, ¿por qué no haces una iniciativa para subir a cabildo como comisión, en donde pidamos el presupuesto que sea necesario para la creación de esta, sí, jefatura de atención? Es que lo podemos meter como comisión, pero sí como comisión, pero no una iniciativa. Deberíamos ya ahorita que quede en los acuerdos de que se haga un pues no es un exhorto. ¿En el dictamen? No. O sea, yo lo he hecho en la comisión, que ahorita nosotros acordemos que, como ya estamos a nada, mandarle al presidente municipal una solicitud de ampliación del presupuesto, sí, del instituto como comisión. ¿Cómo la del padre? No,
como una encuesta, ¿no? O sea, ahora que estuvimos en la Junta de Gobierno del Instituto, que es parte pero propuesta asesora. La Junta de Gobierno ya le aprobó al Instituto la solicitud de ampliación para pero, presupuesto. Sí, pero acuérdate que la regidora Celia Serrano tenía solamente, no tenía los 3 millones, sí, tenía menos. Entonces, aguas con eso. Y qué bueno que ahorita lo está mencionando la regidora Priscila, porque así como comisión tenemos el respaldo. Cuando a mí me brincó mucho que la regidora dijera que ella no tenía ni el conocimiento de que eran 3 millones. Entonces, a mí se me hace algo... O sea, mira que el instituto trabaje con 5 personas. O sea, con 5 personas trabaja el instituto de la mujer. Y para perder una doble alerta con el dinero que tenemos. No, no, o sea, manches. Doble alerta cuando la violencia va en la alza, cuando tenemos una alerta del 2016, otra alerta del 2018, los feminicidios van subiendo, los índices de violencia están subiendo, y un instituto que opere con 5 personas y 1,000,000 pesos, 100,000 pesos al año. Hay que revisar que también todas las dependencias de la dirección que también estén trabajando con perspectiva de género en cada una de sus áreas. Sí, es que en la calle, en las comunidades, o sea, lo vemos en temas de seguridad, en ecología, sí. O sea, por un tema también de limpieza, los espacios donde pasan las mujeres, el tema del alumbrado, o sea, son muchas cosas. Pues es que tenemos que ocuparnos también en que las iniciativas a la hora que nosotros presentemos sean pues del tema que sean transversales en el tema de perspectiva de género, pues porque si no lo vamos a lograr. O sea, si es medio ambiente, pues que lleve la perspectiva. Si es de Hacienda, pues que lleve la perspectiva. Si es del tema que sea, que el tema de género es muy importante. Pero si hay que presentar y preguntar, hay que solicitarle al presidente municipal. Porque va a haber mesa de trabajo el 9. Yo les pedía antes y hasta el 9. ¿El 9? ¿Y cuánto tiene comisión para aprobarlo? Entonces hacemos esto y lo mandamos a la comisión de Hacienda. Sí, que quede en el acta. La comisión de Hacienda con copia del presidente municipal, yo creo que tesorería. A los tres, porque si no, no me van a dar la comisión. Ok, entonces a los tres. Me gustaba que fue el punto de asunto primario, pues tenemos al quinto punto del orden del día, que es señalamiento a la próxima sesión, clausura y término. Para dar cumplimiento al quinto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a las integrantes de la comisión. Con lo anterior damos por clausurada la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las 12:27 de este miércoles 30 de noviembre del 2022. Muchas gracias, coordinadora. Gracias.